Buenas noches, queridos espectadores. Bienvenidos a un partido más. En el estadio ya está todo preparado y deseo que en vuestras caras también. El partido lo vamos a narrar dos auténticos sibaritas del fútbol. González y Lama, mi fiel escudero de batalla. Seguro que será un partido fantástico. Hola Manolo, hola a todos. La verdad es que es un privilegio poder disfrutar en directo de este fantástico día de fútbol. Los delanteros elegantes tienen nombre propio y se llama Karim Benzema. Por eso quiero verle si hoy está fino, porque si está así, cuidadín. Es todo un lujo contar con un jugador como él. Su porcentaje de acierto de cara al gol es impresionante. Bueno, Paco, ¿qué me dices del Madrid actual? ¿Lo podemos comparar con el Madrid de la Quinta del Buitre, con el Madrid de los Galácticos? Son equipos tan diferentes, Manolo. Yo me quedo con la frase mítica de Iker Casillas. Yo no soy galáctico, yo soy de Móstoles. La afición ya corea los nombres del once titular. Y aquí podemos ver la formación de este equipo con un 4-3-3, el de toda la vida. Una táctica equilibrada que permite atacar sin dejar a los defensas muy descubiertos, Manolo. Vamos ya con los elegidos por el equipo merengue. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Thibaut Courtois bajo palo. En el Militao jugará en defensa con David Alaba a su lado. Toni Kroos junto a Casemiro en la medular. En ataque la referencia será el galo Monsieur Benzema. Primera pelota que juega el Madrid. Cambia el juego hacia la otra banda. Vaya leñazo que le ha pegado. Expulsión para mí clarísima. Tarjeta roja directa. El árbitro ni se lo ha pensado. Lo ha debido de ver clarísimo. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Despeja en el centro para curarse en salud. Pelota aérea al espacio. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Con espacio para el centro. Toni Kroos. Es Casemiro ahora. Tendremos saque de banda. Bien sacado el balón, le llega limpiamente al rival. Pelota cortada por Modric. Corta el ataque y se lleva la pelota. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. No logra la diana. Era más fácil meterla que fallarla. El atérmico Kroos busca descongestionar el ataque por el otro costado. El cuero llega al área. Centro despejado y pasa el peligro.
Benzema. Vinicius. Bloquea bien. Suena el silbato y es penalti. Han pitado mano. Pueden cantar el primer gol del partido. Ha salvado a su equipo. Intuición o suerte, pero la ha parado. Saca el córner y balón al área. La defensa no está consiguiendo alejar el peligro. No hace más que ceder córner. Pone el balón dentro del área. Disparo de Asensio. ¡Qué bien defendió esa acción! Corner bien sacado y despeja el corner. Toni Kroos quiere acercarse con todo y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Mendy. La bombea en el espacio. Busca un compañero en la otra banda. La podía dejar pasar ese balón. Cómo había el hueco y que bien ha reaccionado. Pérez. Pase que llega Hansi. Puede haber peligro. Rectifico, es el equipo rival quien tiene la pelota. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Gol, gol, gol. Ya han marcado y todavía no me había sentado en la silla ni había abierto el micrófono. Aquí está la repetición de ese gol, ya lo ven, ha sido una contra de manual. Y luego se han quedado en un mano a mano y en ese duelo mental no ha dudado. Zapatazo que te crió y gol para su equipo. No se puede hacer mejor. El bueno de Ancelotti acaba de quitarse un peso de encima con este gol. Ya van por delante. Inaugura el marcador con este 1-0. Tronsen. ¡Qué espabila esa defensa! Puede llegar el centro desde la banda. Vinicius. Pase que llega Kroos. Mendy. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Modric. Y el portero la detiene sin problema. Balón muy flojito para el portero, Manolo. Van a tener que esforzarse más. El atérmico Kroos. Vinicius. Busca el cuero al segundo palo. La intenta sacar, pero sigue el peligro. ¡Benzema!
Benzema las clava desde ahí. Y la falla, madre de mía, qué ocasión desperdiciada. Sí, sí, era un gol cantado, la verdad, pero además estaba en posición incorrecta, se habría anulado. Visca. La jugada seguía, pero el árbitro acabó pitando la falta. Centro despejado y pasa el peligro. Vinicius. Ataca el equipo contrario. Hansi. Oportunidad excelente para sacar un centro. Sale el arquero con seguridad y se hace con el balón. Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Suena el silbato y es penalti. Han pitado manos. Si marca la brecha sería importante. ¡Gol, gol, 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 gol! No ha fallado desde los 11 metros. ¡Qué bien, chaval! Pues sí, aquí vemos cómo entra por toda la escuadra. No se puede tirar mejor un penalti, la verdad. Será saque de banda. Álava. Balón alto al espacio. ¿Pero esto qué es, Paco? El acérrimo cross ha dado un mal pase. Visca. Tiene espacio para enviar el centro. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. Álava. Cuero para Marco Asensio. ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Se va desviado! Poco le ha faltado para materializar su hat-trick en el día de hoy. Visca. Envío que recibe Hamsi. Visca. T-
Ya lo saben, mientras tienen la pelota, el rival no te ataca. Y salva a su equipo con reflejos. Bueno, perdón, no valía para nada porque había bandera arriba. Y le ha mostrado una tarjeta amarilla atrasada, ¿eh? Es que antes hizo una entrada fea y ahora lo lamenta. Carvajal. Alaba. Articula el ataque el Madrid. El atérmico cross. Mira, para jugar así, está el mejor en casita. Buscan el hueco. Puede crear problemas si sigue avanzando. ¡Madre! Es Casemiro ahora. Atención, que el colegiado pita falta peligrosa por mano en una zona delicada. No se puede permitir un equipo conceder lanzamientos en una zona como esa. ¿En qué estaría pensando? El portero atrapa este lanzamiento de falta. Visca. Pérez. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Despeja ese centro que podría generar peligro. Atención, falta. Ha desviado el balón con la mano. ¿En qué estaría pensando? Mendy. La ponen al hueco. Vinicius. Creo que va a enviar un centro al área. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Carvajal. Carvajal se aventura en la conducción. Casemiro. Toni Kroos. Vinicius. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque. Visca. Ese libre directo puede ser muy, muy peligroso. Chaval, que hay que practicar más esas faltas. Sí, Manolo, yo mismo la habría tirado mejor. Carvajal.
Aún están lejos de la zona de peligro, pero dan la sensación de que podrán estar pasándose el balón hasta mañana. Benzema. Le falta nada más hacer ya la táctica del murciélago. El cuero llega al área. Cuidadito que hay que mandarla a la quinta avenida. Hansi. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Balón al área. Remate de cabeza y se va desviado. Mendy. Intercepta muy bien el pase. Visca. El cuero se acerca en zona peligrosa. Gol, gol, gol. Este gol les deja perdiendo por uno. Aún hay tiempo para la remontada. Aquí está la repetición de ese gol. Ya lo ven, ha sido una contra de manual. Y ha acabado definiendo con un disparo tremendo. Y vemos al técnico visiblemente decepcionado con ese gol. Modri. Carvajal. Pase que llega Kroos. La mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada. Intercepta el pase. Visca. Envío que recibe Hamsi. Balón para Visca. Horrible el pase que acaba de hacer. El atérmico Kroos. Toni Kroos. El Madrid toca y toca y no se cansa. Qué manera de jugar. Entrega el espacio de Carvajal. Por aquí no. Tronsen. No vale, no vale. Fuera de juego. Cuidado, hermano, que ha sido por un pelo, pero por un pelo de Maldini. La jugada no traía peligro, pero el fuera de juego está, yo creo, bien señalado. Gracias por la información, Antoñito. Toni Kroos. Casemiro. Mal pase de Casemiro. Dani Carvajal. Este córner puede darle el gol de la tranquilidad. El balón vuela hacia el área y despeja el córner. Vista.
Isca. Que viene interceptado ese ataque. Benzema. Ahí está Marco Asensio. Carvajal. La defensa está muy bien situada y evita el peligro. Hansi. Tronsen. Tiene espacio para centrar. ¡Fuera! Embistió con todas las ganas, pero se va fuera. Modri. Carvajal. Ojito con ese pase arqueado. Le ha faltado un poquito de sincronización, como a las chicas de la pileta olímpica. Para mí, fuera de juego. Bueno, yo por lo que he podido ver, echó a correr demasiado pronto y, claro, se metió fuera de juego antes de que pudieran enviar el pase. Deswill. Hansi. Puede meterla al área. Tronsen. Pasa la bola atrás. Se lo está pensando demasiado. Buena acción evitando el peligro. Casemiro. Vinicius. Benzema. Ojito con el ataque de Vinicius. Mete un balón en la zona de peligro. El balón para Luka Modric. Bloquea bien. Han apretado, han presionado y han ganado la pelota. Casemiro. Ahí tenemos al cuarto árbitro con el tiempo de descuento. ¿Cuánto va a ser, Ruiz? Pues tendremos 5 minutos más. Este árbitro es de esos que para el tiempo hasta para sacar de banda. ¡Qué tío! Gracias, Antonio. Puede centrar desde ahí. El Madrid toca y toca y no se cansa. ¡Qué manera de jugar! Y el defensa repele el balón en el último momento. ¡Uy! Estaba ya casi dentro. Benzema. La controla Casemiro. Noticia. Casemiro regala el balón. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. Tronsen. Ese avance puede ser peligroso. Puede centrar desde la banda. Despeja en el centro. Vinicius. La controla Benzema. No se detiene ante nada. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. El saque de esquina va al área. Ojo que el cuero queda suelto. Segunda oportunidad. Peligro. Benzema las clava desde ahí. Gol, gol, gol. Qué animal el tercero de su cuenta. Hoy le está entrando todo. Qué espectáculo de partido.
Niños y niñas, si queréis aprender cómo no hay que despejar nunca, mirad bien esta repetición. Si no ves línea de pase para sacarla jugándola, lo que hay que hacer es mandarla bien. ¡Ojo, por Dios! La diferencia ahora es de 2 goles, el partido está 3-1. Tronsen mete ese balón al hueco. La intenta sacar, pero sigue el peligro. El árbitro pita al final de la primera parte y la afición local ruge mientras los jugadores se dirigen al vestuario. Siguen muy cabreados por la expulsión. Saben que la segunda parte se les puede hacer muy cuesta arriba con uno menos. Comienza la segunda parte. Vamos a disfrutar. Menuda intensidad protegiendo el cuero. Puede llegar el centro desde la banda. Paco, creo que hoy se ha levantado con el pie izquierdo porque no le ha salido nada. Manolo, he visto escopetillas de feria con mejor puntería. En su defensa hay que reconocer que ha tenido pocas ocasiones, eso es verdad, pero ya sabes lo que pasa en el fútbol. Si no aprovechas las ocasiones, te arriesgas a palmar el partido. ¡Qué bien, Benzema! ¡Cómo esconde el cuero! ¡Qué frialdad tiene ese hombre! Ha sacado el balón otra vez y ya no sé cuántas van. ¡Qué buen corte de balón! Tronsen. Pase que llega Hansi. No duda en avanzar. Prueba el pase por alto. Visca. Bruno Pérez. Y el árbitro invalida la jugada por fuera de juego. Y le ha mostrado una tarjeta amarilla atrasada, ¿eh? Es que antes hizo una entrada fea y ahora lo lamenta. Modri. Mueven para Carvajal. Tuya mía, pero sin profundidad. Ahora tocan la bola para dormir el partido. El atérmico cross. Busca el pase al hueco. Me gusta cómo pone el cuerpo entre el defensa y el balón. Ahí está Edin Visca. Hansi está protegiendo el balón con su vida. Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Y se va fuera el portero Nisei Mutavo. ¿Para qué? Estaba claro que no entraba. Asensio, la sube el equipo merengue y los rivales se Modri, Carvajal, Modri la controla,
Carvajal. El centro puede ser una buena opción. Corta el centro. Parecía que se marchaba, pero no. Pérez. Visca. Está en una situación de crear peligro. El esférico a la zona de gol. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! Avanza metro y se acerca a la portería rival. A ver cómo termina esto. Cuidadito que hay que mandarlo a la quinta avenida. Benzema. Error en el pase de Karim. Pelota para el equipo contrario. El balón traspasa la línea. Será saque de meta. Vinicius. Está en una posición que puede ser muy peligrosa. Gol, 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 gol. Anota el Madrid. Ahí está la repetición. Buen balón atrás para el compañero. Y se la ha encontrado delante de la portería. Gol fácil. Y el entrenador sonríe con cara de satisfacción en el banco. El balón vuelve a rodar con 4-1 en el marcador. Pelota cortada por Modric. El portero lo está abordando González. Sí, Barolo, sin duda que ha demostrado su calidad en esa acción. Corner bien sacado. Otro despeje y no sé cuántos van. Benzema. Benzema la pone al centro. Oportunidad de Asensio. Buena acción evitando el peligro. Tronsen. Hansi. Horrible el pase que acaba de hacer. Luka Modric. Centrará desde ahí. Fuera, vamos, ni por asomo iba a entrar esa coz, hombre. Oh, que le ha pegado fatal, ¿eh? A mí me daría hasta vergüenza. Hansi. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. El Madrid encadena pases y pases manteniendo el control sin cansarse ni aburrirse, eso parece. La verdad es que el resultado no podría reflejar mejor el control absoluto de la pelota. Casemiro. Benzema. Pasecito por aquí, pasecito por allá. Da gusto verlo. Centro despejado y pasa el peligro. Dani Carvajal. ¡Qué balón ha metido arriba!
Por fin marca la esperanza brasileña, gol de Vinicius. Ojito que cuando está inspirado no hay quien le pare. Estuvo muy listo ahí para levantar la cabeza y poner el balón atrás. Y la defensa se le ha echado encima, pero ha resistido y ha rematado por dentro. El entrenador está encantado con el juego de su equipo. Están dominando con mucha claridad. Sacan de centro y el resultado es de 5-1. ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! ¡Hansi! ¡Tronsen! ¡Nadie le estorba! ¡Puede sacar el centro! ¡Qué parador de Courtois! Benzema. Carvajal. Alaba. Asensio. Asensio pierde la pelota y le señalan fuera de juego. Ha faltado comunicación para que tanto el desmarque como el pase estuvieran sincronizados. Se va a realizar un cambio. ¡Manéjalo, Ruiz! Pues sí, yo pensaba que solo iba a entrar uno, pero queda claro que estaba errado. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. Tronsen. Sacarán desde el lateral. Alaba. Cross con la posesión. Podrían estar moviendo la pelota hasta el día de Nochevieja. Intenta mantener el balón en su... ¡Mano, mano, mano clara, Paco! No ha dudado en pitarla. La ha visto perfectamente el árbitro. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Luka Modric. Guillermo Yuchu. Hombre Sumara. Federico Valverde. Cross opta por centrar. El centro sale de la zona de peligro. Valverde. Mueven para Carvajal. ¡Qué pedazo de recuperación! Paco, no me acuerdo de la última vez que vi a este público así de calladito. Normal, Manolo, es que su equipo no les ha dado ni una sola alegría hoy. Benzema se tira atrás para intentar fabricar fútbol. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. Mete el centro largo al segundo palo. Muy desviado, la tira fuera. Ha querido sorprender, pero le ha salido fatal. Avanza hacia la meta contraria, sin encomendarse a nadie. Despeja en el centro.
Hansi. Tronsen. Puede centrar fácilmente. Se disponen a sacar el córner. Tal vez nos tengan alguna sorpresa preparada. Pone el balón dentro del área. Despeja con contundencia. Hansi. ¡Qué volea tan bien ejecutada! ¡Ya pueden celebrarlo! ¡Vaya volea, Paco! ¡Impresionante! Ya puede guardarse el vídeo para enseñárselo a los nietos, ¿eh? Para uno y dos para otro, hacen un total, si no me fallan las cuentas, de 7 golitos. ¡Qué espectáculo! Mendy. Carvajal. Los merengues se quedan sin la pelota. Ha lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Caparadón de Courtois. Valverde. Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. Busca en el hueco por arriba. Puede centrar desde ahí. Pelota al primer palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Asensio. Valverde. Alaba tiene el cuero. Casemiro. Carvajal. Messi, Benzema. Balón para Carvajal. Casemiro. Están jugando como Los Ángeles. Espectacular. Alaba. Valverde. La controla Benzema. Casemiro. Valverde. Carvajal. Falla por completo en el pase. La bombea en el espacio. Se ha lanzado en solitario de momento. Está imparable. Hansi. ¡Y gol! Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro que ya parecía totalmente decidido. Por lo menos ese abismo en el marcador se ha reducido a una distancia salvable. ¡Hay partido, Manolo! Ya tenemos la repetición y el centro ha sido inmejorable, ¿eh? Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Las defensas no han venido. 5-3.
nada más y nada menos, y a jugar. Mendy. Valverde. Ahí va el expreso de Gales. Tiene tiempo para colgarla. Y aleja el peligro. Así se hace. El portero ha estado espectacular en esta acción. Esa parada puede ser fundamental para el equipo. Magnífico saque. Se acaba el peligro de ese córner. David Alaba la cuelga al área. Remate de cabeza y se va desviado. Desde aquí todo se ve muy fácil, pero a mí esa definición me ha parecido de patio de colegio. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. Sigue avanzando. Vaya jugada individual que se está marcando el colega. Buena aparición para cortar el centro. Buena presión arriba. Vinicius. Balón que pone Vinicius. Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. Tiene mucho terreno libre por delante. El rival recupera la posesión. Benzema. Cross con la posesión. La meten al hueco. Qué buen corte de balón. Deswill. Toni Kroos. Se están dedicando a tocar la pelota sin ninguna prisa. Carvajal. Valverde. Un toque preciso para cambiar la orientación del juego. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. Cómo esconde la pelota. Visca. Esa jugada podría llevar peligro. Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. Dani Carvajal. El esférico a la zona de gol. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. El esférico llega al cancerbero tras ese intento frustrado de pase. Falla el pase y lo recupera el rival. Hansi. Qué bien vio el desmarque y cómo le metió el balón a la espalda.
con espacio para centrar. Despeja ese centro que podría generar peligro. ¡Tremendo! ¡Thibaut Courtois! ¡Magnífico! Parada del belga. Hay cambio en el Real Madrid. Antonio, no lo puedes contar. Sí, se marcha del campo el alemán Toni Kroos. Le sustituye Lucas Vázquez, que posiblemente va a buscar meter balones desde esa banda. Recibido, Antonio. El saque de esquina va al área. Y despeja el córner. Hansi tiene espacio para enviar el centro. Parada salvadora, bocajarro de Corta. Corner bien sacado. Nada, el primer defensor despeja el centro antes de que llegue al punto de penalti. Bale. El balón cambia de dueño. La defensa le aprieta e intenta aguantar el esférico. Podría ponerla en el área. Bruno Pérez. A ver quién remata el centro en el área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Aleja momentáneamente el peligro con esa entrada, pero que se anden con ojo. Saca el córner y balón al área. Y ahí muere el córner. Y van de nuevo hacia la esquina. El balón vuela hacia el área. Para el próximo córner igual les iría mejor con otro lanzador. Vinicius. Supera líneas con facilidad. Bueno, han hecho lo que debían, aprovechar la ventaja y meter un gol. Sin duda, eso es lo que se exige cuando se juega con superioridad numérica. Aquí está la repetición de ese gol, ya lo ven, ha sido una contra de manual. Y miren cómo acabó todo. Ahí vemos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Anda aquí, va a intentar parar Goyo. Se interrumpe la mano. Pues mira, le echó fe y alemán. Puede generar una buena ocasión. La bola va al segundo palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. Bueno, saque de esquina. Había peligro, pero el balón tocó en un defensa y se marchó por la línea de fondo. Buen saque, cuerda al área.
Cuidado que quiso hacer de Puyol, pero le salió un churro. El árbitro no pita nada, la entrada ha sido correcta. El silbato suena otra vez y esto se ha acabado. Parece que el soberano todavía les cuece la expulsión. Y mira que fue justa, ¿eh? Que no culpen al árbitro por hacer su trabajo. En partidos como este hay que quitarse el bombín y tratar a Benzema de Messi. Podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo, Manolo. Ha conseguido un hat-trick y ha vuelto loca toda la defensa. Perfecto. Ha salvado a su equipo. Intuición o suerte, pero la ha parado. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Gol, gol, gol. Ya han marcado.